Con tan solo 11 años de edad, Yuravi Castro le demuestra al público su talento con el chelo, instrumento que aprendió a tocar en una sede del Sistema Nacional de Educación Musical SINEN, ubicada en los suburbios de San José. Este centro imparte clases a 464 jóvenes con edades que van desde los 5 a 17 años. Entré a esta escuela porque esta escuela hace que yo cambie, me cambió físico y psicológicamente. Tengo mucha paz tocando instrumentos, el chelo. Y el chelo me gusta porque es un instrumento que tiene muchos sonidos. El Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica es el encargado del programa, cuyo objetivo es enseñar música en el tiempo de ocio a los jóvenes. Esta sede del SINEN recibe gran parte de los instrumentos musicales y el aporte académico por medio del Ministerio de Cultura y empresas privadas. Además de la ayuda económica que dan los padres de familia e instituciones públicas. Asimismo, este proyecto pronto abrirá sus puertas a jóvenes embarazadas. El proyecto en sí es un proyecto social musical de desarrollo humano. Lo que busca él es dar un acceso a la cultura musical a diferentes chicos de diferentes estratos sociales que en condiciones normales no podrían tener ese acceso. Nuestra idea es fomentar en los chicos el trabajo en grupo. Yuravi y los demás pequeños que forman parte del SINEN tienen su agenda de conciertos para demostrar sus habilidades musicales al público en general.